Nacional tiene todas cuestiones positivas para analizar en estos cuatro partidos que jugó, los dos clásicos, darle minutos a los que no los tenían, alargar su plantel con los juveniles, ganar los dos clásicos y levantar dos copas en el verano. Claro, lo realmente importante será cuando venga el 5 de febrero y enfrentar a Palestino para intentar meterse primero en Chile, después jugando en Montevideo sin público de Nacional, en la fase de grupos de Copa Libertadores de América. Ayer pagó la entrada el chino Recoba. Álvaro Alexander Recoba y su zurda intáctica. Fue intacta, fue fenomenal, fenomenal lo que hizo el chino ayer en esos primeros 45 minutos. Primero esto, vean el intento. Desde un poquito más adelante de la mitad de la cancha. Veía adelantado al golero de Sportivo Luqueño, que se la comía, no la veía. Ya cuando se da cuenta la pelota estaba casi en su arco, da en el palo y se salvaba al Sportivo Luqueño, jugando a un toque, con la sencillez, con la simpleza, con la naturalidad que juega el chino Recoba, y a veces deja chiquito a los demás, ¿no? Muestra cómo le cuesta a todos los demás hacer cosas que el chino hace de manera tan sencilla, ¿no? Una pegada formidable. Acá otra vez, el chino Recoba mete la habilitación para Alonso, que va a buscar. Hay que destacar cómo la pelea el Zorrito Bueno, que tuvo muchos minutos ayer, metió un gol, y esto es importante para Nacional. Acaso de las principales conclusiones que puede sacar Gutiérrez del partido de ayer, la pelea, el Zorrito Bueno arma un lío bárbaro entre los zagueros paraguayos y el que la empuja es Iván Alonso, el goleador, otra vez. El chino Recoba, tiro libre en esta. Chames, el portero del equipo paraguayo, que le gana al chino Recoba. Pero el propio chino Recoba, producto de su tiro libre y el córner, va a buscar el gol olímpico. Otro más, sexto en su carrera. Y no sé si hay el jugador en el planeta que haya hecho tantos goles así, de esta manera. Gol olímpico del chino Recoba, que lo festeja como si fuese un gol más, ¿no? Saluda al puñado de hinchas que había en la Olímpica. Ayer, si hay algo que se van a arrepentir los hinchas de Nacional, es que no fueron y no pagaron la entrada por ver ese primer tiempo del chino Recoba. Fue fantástico lo que hizo el chino y se robó todas las miradas. El centro del chino da la sensación de falta de Iván Alonso sobre el golero paraguayo, pero la pelota entraba igual. Va a buscar a Alonso, no me da la sensación viéndolo otra vez de falta. Estaba muy cerquito Uriaco mirando todo. Golazo del chino Recoba, otra vez olímpico. Y esos pases mágicos que suele dar el chino con su sinistra, como le decían en Italia. Después el gol de los paraguayos, estaba ganando ya Nacional 2-0. Fue lo único del Sportivo Luqueño en este primer tiempo que estamos observando. El cabezazo de Chamorro y era el gol de los paraguayos para el 1-2. No llegaba Araujo, el golero juvenil de Nacional, que puso ayer, otra vez probando, más jugadores para observar, más plantel para Gutiérrez. Y juveniles que debutan en primera división de la mano del Guti. Otra vez el chino, sí, tiro libre y en el palo. Bien pudo terminar 4-0 ese primer tiempo con tres goles del chino Recoba y nadie podía decir nada. ¿Quién arranca la jugada? El tercer gol, sí, el chino Recoba. Tocando con Bueno, Bueno que combina con el chino, la pelota deriva para Alonso que pica. Bien por Alonso, que le dice, tomá, a el Zorrito Bueno, vos lo necesitás más que yo para la confianza. Es el primer gol de Bueno en su vuelta al fútbol uruguayo. La empuja Bueno, era el 3-1 para Nacional. Mostró cosas interesantes el tricolor con, por ejemplo, otro juvenil, Bonet, que tuvo buenos minutos. Fue titular ayer este chico de inferiores de Nacional, haciéndolo bien, siendo uno de los extremos del equipo tricolor. Lo del Zorro Bueno, el gol, y tomó minutos. Y lo del chino Recoba, que verdaderamente fue lo que valió la entrada. Con la cara atajaba en esa Araujo. Otra vez Chamorro la empuja y el gol para el equipo paraguayo era el 2-3. Y ahí está, otra Copa de Verano para Nacional. El festejo, todo positivo para el equipo tricolor. Los cuatro partidos ganados, entre ellos dos clásicos.